¿Cuál es el punto ideal entre autoridad y afecto en la educación de un niño? ¿Son complementarios o son excluyentes? Hoy en Saber Vivir te lo decimos. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que nosotros para nuestros hijos debemos ser figura de autoridad, porque somos los adultos que tenemos que, digamos, guiarlos y enseñarlos en la vida lo que pueden y lo que no pueden hacer. Entonces, la autoridad basada en el amor es la autoridad que termina enseñándole al niño y dejándole un modelo, una estructura en su vida. Al contrario de la autoridad basada en el temor, el niño no hace lo que tú le estás diciendo que no haga mientras esa figura de autoridad está. En el momento que esa figura de autoridad desaparece, no está en casa, él termina haciendo lo que él quería. Tenemos que tener claro que quizá después del amor, el requisito más importante que debe tener un niño en su vida para crecer de una manera, digamos, emocionalmente sana, es que tenga límites. ¿Cómo se le enseña? Desde que nacen, el niño, ya al involucrarlo a tu rutina de vida, al tener un horario de dormir, un horario de comer, un rato donde jugamos, un rato donde tenemos ratos de ocio, ahí nosotros le estamos enseñando límites de una manera pasiva, pero eventualmente sí tienes que intervenir un poco más activamente para hacerle ver que lo que está haciendo no está bien o lo que está haciendo está bien y síguelo haciendo. Hasta eso también es un límite. Nadie tiene por qué pegarle a un niño. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Cuando tú le enseñas a un niño no se pega, tú no le puedes pegar. Porque es una cosa típica que los papás vienen y me dicen, no es que yo le pego, le doy así. No, no se pega. ¿Cómo le vas a enseñar que no se pega pegándole? ¿Cómo le vas a enseñar que no se pega dando una nalgada? O sea, tienes que ser coherente en tu manera de aplicar los límites para que ese mensaje le pueda llegar al niño de 1, 3 o 6 años de edad. Mi recomendación final sería que cuando tú estés educando a tu hijo, visualices el adulto que él va a ser y que tú tienes entre manos para formar. Ser padres es un reto como seres humanos. Debemos ser mejor cada día para poder darle el ejemplo a nuestros hijos y que ellos sean mejores seres humanos. No grites, no golpees. Recuerda que tú eres el adulto en la relación, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.